autoridades estatales, federales, con el gobierno del estado, con la zona militar, con la Guardia Nacional. Y bueno, pues fue un trabajo de coordinación. Sabemos que se quedaron muchos daños, tanto viviendas, cables caídos, árboles que cayeron también sobre los vehículos, caimanes que también por la fuerza del agua y en conjunto con los residuos sólidos, pues algunos incluso fueron movidos de sus lugares. Fue otro tema que también ahí generó algunos problemas. Entre otras cosas, pues también tuvimos problemas con algunos pozos, cerca de 20 pozos de agua potable, por el tema de las cuchillas, por las variaciones de voltaje. Pero bueno, pues estuvimos atentos, semáforos también que no estuvieron operando, fallas en el sistema de suministro de electricidad. Estuvimos trabajando con la gente de CFE, poco a poco se fue restableciendo en zonas como la López Portillo, Santa Elena, El Dorado, Colinas del Río, Del Valle, la Colonia del Trabajo. Pues estuvimos por la noche en comunicación, estuve en comunicación también con el maestro Oscar, que es el general de brigada y de Estado Mayor de la 14ª Zona Militar, con quien también estuvimos trabajando acciones conjuntas. Y bueno, pues a quienes les agradecemos por ese trabajo. Sabemos que hay muchas pérdidas materiales, estamos haciendo un diagnóstico, sobre todo en zonas como el principalmente. Y bueno, no hemos terminado de hacer el levantamiento. Al momento sigo recibiendo mensajes de quienes padecieron algún daño en su vivienda o quienes tenían techo de lámina. Y ustedes saben que para un techo de lámina que no tiene la suficiente pendiente, pues el granizo y el hielo que cayó el día de ayer, pues ahora sí que es una combinación no muy agradable, pues porque genera que las láminas cedan y esto genera que el agua pues entre a los hogares, ¿no? Mojando no solamente sus pertenencias, sino muchos de ellos pues que han perdido pues parte de su patrimonio. Pero pues estamos trabajando en ello, y los delegados les he pedido que hagan recorridos en sus zonas para ver cuáles son los daños. De todas maneras, el día de ayer estuvimos realizando recorridos por las zonas que normalmente, ante estos fenómenos donde cada vez los escurrimientos son mayores porque va creciendo la plancha de concreto, y pues de alguna manera pues también la velocidad del agua es diferente a años pasados. Pero estuvimos haciendo revisiones por zonas como la Doroteo Arango, que es una zona que luego tiene problemáticas, donde es la división entre Versalles, primera sección, y la Insurgentes. En San Ignacio II, también recorrimos San Ignacio II. Estuvimos en Constitución, en Pozo Bravo Norte, en Miradores, en Eugenio Garza Sada, donde tuvimos ahí un incidente de un vehículo, precisamente porque se movió el caimán. En Miradores también, donde pues un árbol de prácticamente 15 metros cayó sobre un vehículo, pero ahí estuvo la gente de servicios públicos. En el Guadalupe Peralta también, donde tuvimos pues otro tema similar, donde otro árbol pues también cayó sobre un vehículo. Pero bueno, pues seguimos trabajando, seguimos con los recorridos, no bajamos la guardia. Hubo anuncios caídos también. Hubo anuncios caídos, afortunadamente no pasó a mayores. Y bueno, pero seguiremos con los recorridos. Ahorita, si ustedes se daban cuenta, les ofrezco una disculpa por la demora. Estaba atendiendo a una comisión del mercado de Villas de Nuestra Señora. Ustedes saben que pues resultó afectado. Yo creo que dentro del patrimonio municipal, una de las zonas más afectadas fue el mercado de Villas de Nuestra Señora. Y bueno, pues muchos de ellos pues también tuvieron pérdidas en su patrimonio, pero pues estábamos aquí acordando pues hacer reparaciones y entre otras cosas. ¿Hay reporte de víctimas humanas? No, afortunadamente no tenemos un solo reporte de alguna pérdida que tengamos que lamentar. Han sido las pérdidas materiales, que también son muy dolorosas, pero que no se comparan con el dolor humano. Entonces, afortunadamente no hemos tenido
una noticia de ese tipo. ¿Los servicios municipales están restablecidos al 100%? Se están restableciendo los servicios municipales. Por la mañana, pues todavía el semáforo de Salvador Quesada Limón no estaba operando. Teníamos 4 semáforos que todavía había que restablecer. Ahorita estamos enfocados pues en los temas pues también de lo que viene siendo la iluminación pública. Se están realizando recorridos para tratar de restablecer lo más pronto posible. Algo que nos llevará de hoy a mañana para que se normalice, pues son los pozos de agua potable, sí, que hubo problemas por la variación de voltaje o por cuchillas caídas. Se está trabajando. No se quemó ninguno, hasta este momento no tenemos reportes de que se nos haya quemado alguna bomba por las variaciones. Bueno, son equipos que al tener un variador de voltaje se protegen y esa es justamente la función. Pero bueno, sí tenemos un problema porque la red se despresuriza. Y cuando la red se despresuriza, pues puede llevar 24 horas para que pueda nuevamente encontrar su compensación o su punto de equilibrio. Y bueno, pues hemos estado ahorita en contacto con el tema de lo que viene siendo el restablecimiento de los pozos, con el tema de que tenemos que estar limpiando los caimanes. A quienes nos escuchen, los invitamos a que nos ayuden para mantener limpio el frente de su casa. Creo que esto es algo muy importante, que necesitamos de ser una sociedad empática. Y bueno, pues el llamado muy atento y muy respetuoso sería que sigamos preservando esa tradición de Aguascalientes, de que mantengamos limpio el frente de nuestra vivienda. Esto nos va a ayudar mucho para que no se tapen nuestros caimanes y que las aguas puedan fluir de una manera más normal y que no generen estragos. Alcalde, ¿qué le reporta la Comisión Federal? Porque las variaciones no solo son por la tromba, ya viene un servicio cada vez más eficiente, incluso colonias que se quedan sin luz 2 días, como La Soledad. No sé si la Comisión ya ha dicho alguna solución o el motivo. Bueno, fíjense que respecto al día de ayer, pues incluso hubo árboles que cayeron sobre los cables de CFE y eso es algo pues que de alguna manera generó el problema. Pero bueno, realmente en lo particular en cuanto a la infraestructura municipal, pues no hemos tenido problemas de este tipo. La verdad que han sido casos aislados. Les hablo del pozo 132, que es el pozo que está en Tercer Anillo y Sólidos, atrás de la clínica del ISSSTE. Ese es el caso del pozo que sí llegó a tener problemas por las variaciones, pero la realidad es que es muy esporádico. Afortunadamente nosotros no hemos tenido ese problema en el tema de la infraestructura municipal ni en el tema del alumbrado público. Pero pues sí, el día de ayer pues sí fue una cuestión atípica. Ustedes saben que incluso hasta el aire en ocasiones genera problemas en las cuchillas y no se diga si esto pues ya viene acompañado de la lluvia y ¿qué reporte pues meteorológico tienes y qué previsiones se tomarían para los próximos días? Se tiene que hoy se tiene pronosticado, pero algo ligero. Nosotros de cualquier manera estamos preparados para que en Artillero Mier, que es donde tenemos el albergue municipal, estamos preparados para que en cualquier momento, si es necesario, podamos habilitarlo. Y de esta manera, si hay algunas familias que durante la madrugada no lograron establecer sus condiciones normales, pues estamos preparados para dar el apoyo. Presidente, ¿tiene el reporte de a cuánto ascienden los daños económicos? Fíjense que no tenemos una cifra pues digamos exacta, pero bueno, pues creo que los daños más considerables son las personas que sufrieron alguna pérdida mecánica en su vehículo. ¿Sí? Esos son los reportes más graves que tenemos. A quienes de alguna manera pues también algún árbol cayó sobre su patrimonio, principalmente sobre su vehículo, pues esas son las mayores pérdidas. Pero desde luego también como lo comentaba hace un momento, quienes tienen su techo de lámina y que con el hielo y el granizo, pues la verdad es que sí nos están solicitando apoyo. No tenemos una cifra exacta, pero estamos trabajando en eso. ¿Qué capacidad tiene el albergue? Exactamente para la temporada de lluvias, porque cada año prácticamente pasaría lo mismo. ¿Ustedes tienen ya un plan de previsión para eso?
Sí, desde luego que tenemos un plan de previsión. Incluso les comento, ahorita estamos realizando un colector, ampliando un colector de tercer anillo hacia lo que viene siendo la Progreso. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el que está ahí está rebasado. Y ustedes saben que se requieren muchas inversiones. El colector marginal izquierdo del río San Pedro, que es el de la descarga sanitaria, pues es un colector que se hizo en tiempos del gobernador Barberena. Y desde luego que se está proyectando, pues ya se requiere de un nuevo colector que abastezca la ciudad. No es lo mismo la ciudad de los 80s, ¿sí? Con la población con la que se contaba. Y ahora pues que ya prácticamente ya somos cerca de 800,000 habitantes en la mancha urbana. Pero desde luego que sí hay un plan de trabajo, hay un cronograma de trabajo en las zonas donde sabemos que nuestros colectores se ven rebasados, como es el caso de Miradores, antes del arroyo que está ahí atrás de la hojarasca. Es otro de los temas donde tenemos que adelantarnos y mantener, en este caso, los pozos de visita limpios, llevarlos Bactor y hacer estos trabajos preventivos. El caso de los arroyos, ustedes saben que recientemente hemos estado trabajando en la limpieza de los arroyos. Justo el sábado pasado estuvimos en el arroyo Hacienda San Marcos, frente a La Paloma, ¿sí? Limpiando desde lo que viene siendo desde Zaragoza prácticamente hasta Avenida Universidad, no, desde Independencia hasta Zaragoza y hasta Avenida Universidad, estuvimos trabajando en la limpieza de este arroyo. En meses pasados estuvimos en Villas de Nuestra Señora. Este arroyo viene desde Villas de Nuestra Señora, por donde está Soriana, Tercer Anillo, ¿sí? Por toda esa zona, desde la José de Jesús González, pues desde ahí también estuvimos trabajando en este arroyo. Entonces, son de las cosas que hemos tratado de trabajar de manera preventiva. En Cactus también ahí hay un arroyo, ahí por la Trinidad, ahí estuvimos hace 2 semanas justamente en estas jornadas de desmalezado, de limpieza, y sobre todo agradeciendo al personal también de trabajo comunitario, donde se realizan actividades de limpieza en los arroyos, precisamente para tratar de evitar que estos colapsen ante un fenómeno como estos. ¿Podría haber una sanción a los pepenadores que ahorita en tiempo de lluvia pues sacan dinero de ahí, del PEP, pero dejan un basural afuera del contenedor y el contenedor está solo y toda la basura alrededor y más al oriente de la ciudad porque yo allá? No, digo, desde luego que si a alguien se le sorprende que después de haber acopiado algunos productos de reuso, desde luego que si se le sorprende, pues pueden ser sancionados con trabajo comunitario, ¿sí? A nadie se le arresta, ¿sí? No es la visión del gobierno municipal que permanezcan encerrados, porque finalmente ellos están ganándose el pan de cada día, pero sí lo que buscamos es que con trabajo comunitario hagan conciencia precisamente pues por las afectaciones que se puedan causar. Y más en tiempo de lluvia. En otro tema, ayer estuvimos en los señalamientos la candidata Marta Márquez con respecto a don Ramón en el ejercicio que está haciendo el municipal. ¿Qué opinión te merece? La opinión, don Ramón es una persona que pues siempre que ha participado ha estado como voluntario, ¿sí? Y es una persona que conozco de bastantes años y hemos trabajado por mucho tiempo, pero bueno, ha sido una persona que siempre que ha trabajado lo ha hecho de manera honorífica. ¿Seguirá al frente de los demás? Yo quisiera tener mucha gente que trabajaran de manera honorífica, ¿sí? Que fueran voluntarios. Dicen que la mies es mucha y los obreros son pocos. Oye, alcalde, ¿no es una bajeza el tratar de denigrar a los familiares después de una campaña política? Bueno, yo creo que yo respeto los comentarios de cada uno de mis compañeros y de mis compañeras. Nosotros, como saben, pues estamos concentrados en el trabajo de la presidencia municipal. Es un municipio muy grande que requiere trabajar todos los días y así lo seguiremos haciendo. Muchas gracias. Muy bien, alcalde. Gracias.